¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes en un nuevo video de Semblanza Oaxaqueña. Y en esta ocasión estamos en el mejor sabor de la región, Don Carbón. Venimos a probar unas famosas costillas que nos han recomendado muchísimo todas las personas que nos han mandado mensajes allí a la página pidiéndonos que viniéramos a probar aquí y ya estamos. No sé si puedas grabar que ya estamos aquí. Y pues bueno, está con nosotros nuestro amigo Roberto Feria, quien va a ser él el que va a probar y a degustar no solamente las costillas, sino también nos comentan que el día de hoy hay tacos árabes, hay carne árabe. Así que enseguida vamos a ver si le gusta, vamos a probarla. Y si es así, pues le vamos a dar nuestras recomendaciones. Así que no se pierdan el video. Pues bien, amigos, ya estamos aquí con Roberto, quien va a probar los tacos árabes. Cabe mencionar que él tampoco nunca ha probado la comida árabe anteriormente, así que vamos a ver qué nos puedes compartir, Roberto. ¿Qué tal, amigos? Pues sí, ciertamente es la primera vez. Nunca en mi vida había probado las comidas árabes. Esta va a ser la primera vez. Y tenemos pues la carne árabe, la tortilla es de harina, está hecho de aquí de la región, de un lugar que se llama Yutecoso, igual una salsa árabe, de chipotle. Entonces pues vamos a pasar a probar a ver qué tal. Primero sin salsa y ahorita le ponemos salsa para ver qué tal. Riquísimo, está riquísimo, sabe como a carne de camello. Bueno, no había probado carne de camello, pero por lo árabe me da una sensación de que es de camello. Pues está bien rico, amigos. Ahora échale salsa. Ahora le voy a poner salsa. Miren, un poquito de salsa. Muchísimo mejor. La salsa le da un toque así bien rico. Está riquísimo, amigos. Es una experiencia muy bonita porque no había probado la comida árabe, es la primera vez. Me quedo con una muy buena impresión de la comida árabe. Ok, vamos a destapar ya nuestro adobo de chapulín, costilla adobada al chapulín. Este proceso de envolverlas en este papel aluminio y de tenerlas al carbón es para unificar todos los sabores, ¿no? Tanto el sabor que agarró en el carbón como el adobo tradicional de la tatarabuela. Fíjense bien. Bien. Ahorita vamos a... Esto ya está listo para comer, entonces vamos a probarlo, ¿sí? para que nos den la opinión, ¿sí? Yo puedo decir muchas cosas que está muy sabrosa, pero no hay como el cliente que las ha probado, las ha recomendado, pues
Don Carbón, mejor sabor de la región. Costilla adobada al chapulín. Pues bien amigos, ahora vamos a probar las costillas al chapulín. Ya vimos el proceso en el que le pusieron el adobo encima, se le puso el aluminio, se tapó y se puso al carbón para que conserve el jugo, bueno, para que toda la carne se le penetre el jugo y tenga un sabor más rico. Pues vamos a pasar a probarlo. Estás peleando con la carne, mano. Fíjame, ahí está, ya lo pude quitar. Tiene un sabor espectacular. Sabor a chapulín. El chapulín es un insecto. Un insecto que es muy caracterizado por ser 100% oaxaqueño. Entonces, estas costillas 100% oaxaqueñas. Y debo decir que el olor, yo que estoy aquí grabando en la cámara, es muy muy rico, ¿eh? El olor que despide ya se antoja. Así es, y la carne es suavecita. Todo el sabor se le penetró dentro de una tortillita. Y ahora con una tortilla. Hasta un taco. Está riquísimo. Pues bien amigos, ya terminamos de probar las costillas al chapulín. Una delicia, miren, nos comimos toditito, era como un kilo de costilla. Nos los acabamos, está riquísimo. Y pues después de haber probado la carne árabe, los tacos árabes, pues ya me siento como muy árabe, como que de Dubai. Así es que vénganse a probar los tacos árabes aquí con Don Carbón. Como pueden ver, mire, no dejaron nada, creo que hasta los huesos se comieron. ¿Sí? Así de exquisito es degustar estas costillas adobadas al carbón. En varias presentaciones ellos comieron al chapulín, pero también tenemos adobadas a la diabla y natural, asada lentamente al carbón. ¿Dónde lo podemos encontrar? Estamos en Avenida Universidad, en la desviación a la UPN. ¿Y sus horarios? Únicamente sábados y domingos a partir de las 10:30 de la mañana hasta que se acabe. Siempre se acaba. Pues, Don Carbón, el mejor sabor de la región, no te lo puedes perder.